Hola SpeakyBear, este video es para mostrarte las novedades que nos han llegado esta primera semana de agosto. Tenemos el WDR 2020, el Gear Cilindro, una serie de Gears, Pyraminx, Esfera 3x3 y esta serie de Mailongs 3x3, 4x4, Pyraminx y 5x5. Así que acompáñame en este video. Y bien SpeakyBear, estos son los cubos nuevos que nos han llegado esta primera semana de agosto. Voy a nombrar uno por uno cada uno de ellos, pequeñas cualidades que tiene cada uno para poder que ustedes se den cuenta más o menos qué productos nos han llegado, pero cada uno de esos productos va a tener su video aparte, revisión a fondo. Ok, lo primero que voy a nombrarles es el Mailong Carbaron, algo así es, de la línea Mailong, ¿no? Este es un Pyraminx, de hecho. Si se pueden dar cuenta, no lo voy a abrir, pero si se pueden dar cuenta, pues tienen unos colores algo pastel, ¿no? Entonces, toda la línea que nos ha llegado es el 4x4, igualmente es color pastel. 4x4 Mailong, gira igual que un Mailong. El giro no ha cambiado, me parece, pero eso ya lo va a ver en el video aparte. Tenemos el 5x5 Mailong también y el 3x3 Mailong. ¿Sí? La colección completa. De hecho, creo que solo nos faltaría quizás el SKU u otras cosas, ¿no? Pero seguramente vamos a traerlo y no estoy seguro si los han sacado todavía. Esta es otra línea que nos ha llegado, que es de los Gear de Kiji. El 3x3, por ejemplo. Yo estoy seguro que Kiji tiene mejor reputación que ZQ, digamos, en el hecho de que pueda girar mejor. Tengo muchas expectativas de esto, así que espero que no me defraude. De todas maneras, tenemos el 3x3, el cilindro. Nunca había visto un cilindro Gear. También tenemos Esfera Gear. Este sí lo había visto, pero de otra marca, Mepers. No es exactamente igual, pero por ahí van. Esfera. Y la pirámide. Esta de acá yo había visto de otra marca. No estoy seguro de qué marca, Lan, creo. Pero yo creo que Kiji ha revolucionado este paso en sí. Lo ha renovado, digámoslo así. Porque yo creo que va a girar mejor. Y por último, y lo más esperado, es el Weilong WRM 2020, aquí dice. Y tiene una nueva caja. Bueno, prácticamente es la misma, pero un poquito más grande, me parece. Y aparte que viene con otra estructura aquí. Seguramente es la estructura interna del cubo. Hay muchas expectativas de acuerdo a este cubo porque es algo económico. Y dicen que es muy bueno, muy parecido a WRM. Así que esperen la revisión aparte de este y de los otros productos también. Así que espero que les haya gustado esta revisión rápida. Y bueno SpeakyBear, espero que te haya gustado las novedades que nos han llegado esta primera semana de agosto. Y si te ha gustado, no te olvides de dejarle tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.